Y el año pasado superamos un récord histórico en toda la historia de Aerolíneas de 8 millones de pasajes vendidos y estamos trabajando para terminar el año con 10 millones de pasajes. Para eso son estos aviones que son más modernos, más confortables y que nos permiten brindar un mejor servicio. Este avión está preparado para destinos de cabotaje y países limítrofes. Tiene 170 asientos, 8 de clase ejecutiva y 162 de clase económica. Son aviones 0 kilómetros, recién llegados de la fábrica de Boeing en Seattle, así que son aviones que son, desde el punto de vista de la eficiencia económica, mucho más eficientes. El plan de flota de la compañía, que es la columna vertebral del plan de negocios que presentáramos en el Congreso hace ya 5 años, prevé la incorporación de más aviones y la modernización permanente de la compañía y de la flota de aviones en particular. Nos sacamos de encima toda la vieja chatarra que nos dejó la gestión privada, que realmente nos daba mucho dolor de cabeza a todos los argentinos, y que tenía muy pocos, de toda esa chatarra, muy pocos aviones que podían volar y lo hacían de manera muy ineficiente y con una operación muy irregular, a esta flota moderna, esta flota más ampliada, que nos permite llegar a más ciudades y a las ciudades donde volábamos con más frecuencias. El Congreso ya votó la ley de presupuesto y está previsto unas partidas que equivalen al 0,19% del gasto total del presupuesto del Estado. Es muchísimo menos de lo que el Estado necesitaba invertir en aerolíneas para que funcionen esos pocos vuelos que volaban allá en el 2009. En el 2009 el Estado en su ley de presupuesto previó el 0,73% y ahora está en el 0,19%. ¿Piensa que con esto puede acallar las críticas que siempre sobrevinieron de la oposición? No creo que se acallen ni con esto ni con nada, pero bienvenidas las críticas, muchas veces son constructivas y nos permiten mejorar. Por nuestra parte, vamos a seguir con el plan de negocios que presentamos en el Congreso, que discutimos con los diputados y los senadores, que estamos cumpliendo año tras año, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las metas de la operación. Volar más, volar mejor y poder transportar más pasajeros.